niñas, en el video de hoy les voy a mostrar cómo aplicar y utilizar pestañas postizas desde que las tienes en el empaque hasta que te las pones. Todas las pestañas postizas necesitan cierto cuidado al ponerlas. En esta ocasión les voy a hablar solamente de las stripped o de las que vienen en una sola tira. Y les voy a llevar paso a paso desde cómo sacarlas de la caja hasta cómo ponérselas. Así que si quieres ver cómo me pongo yo las pestañas postizas, sigue viendo el video. Bueno, lo primero que tenemos que aprender es a despegar la pestaña del estuche. Ahí es donde normalmente muchos de nosotros dañamos las pestañas postizas. Lo que vamos a hacer es empujar, como esto está pegado al recipiente, no vamos a levantarlo de aquí y a tirar porque dañamos la forma de la pestaña y después se va a ver chistosa si la pegamos en los ojos. Entonces vamos a bajar esta línea, que es el strip, con movimientos muy suavecitos hasta que se vaya despegando del tarrito. Como ven, ahí ya se va zafando y va perdiendo el pegante con el que la fábrica lo puso al estuche. Yo tengo uñas corticas y puedo hacer esto, pero si tienes uñas largas, te aconsejo que te ayudes con otro tipo de herramienta. Listo, ahí ya hemos liberado la pestaña postiza de su estuche original. Ahora lo que vamos a hacer, y ayudándonos de unas pincitas de estas, como depiladores, vamos con mucho cuidado a retirar los excedentes que puedan haber quedado del pegante. Porque en dado caso de que haya mucho volumen, el pegante de pestañas va a hacer que se vea un poco más evidente la pestaña en el ojo. Entonces lo que vamos a hacer es limpiarla. Ahora vamos a pasar con el pegante, pero primero voy a utilizar mis pincitas para sostener la pestaña, porque normalmente con los dedos suelen quedar pegadas, se suelen pegar a los dedos, entonces no quiero maltratarlas. Bueno, voy a hacer lo que puedo con mi cámara desenfocada porque si no, no puedo grabar. Ahora estoy aplicando el pegante, este es el Duo Clear White Waterproof, que es, bajo mi punto de vista, el mejor pegante de pestañas que existe. Como ven, estoy poniendo una tira muy delgadita. Uno de los errores más frecuentes es poner demasiado pegante. Así queda la pestaña mientras tiene el pegante en ella. Normalmente yo aconsejo que lo dejen secar por al menos 30 segundos antes de ponerla en tus ojos. Solo porque necesitamos que quede pegachentico. No sé si me hago entender. Pero a más tiempito lo dejemos, va a quedar como más chiclosito y se va a adherir más fácil al ojo. Ahora, yo he cometido la burrada de dejarlo más de 3 minutos y cuando me lo fui a poner efectivamente ya estaba completamente seco y no pegó. Entonces, yo creo que un buen promedio es un minuto que repose ahí el pegante en la pestaña y luego lo pones en tu ojito. Ahora, cuando las vas a poner, tienes que fijarte en el largo. Yo siempre verifico que no me quede sobrando mucho espacio de la parte de adentro, de la esquina interior. Entonces lo que te puede ayudar es revisar, tomar un espejo y ponerlo hacia abajo y empezar a poner la pestaña despacito, 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 para que las esquinas concuerden con las de tus ojos. Ahora, yo naturalmente tengo pestañas largas, entonces ellas se suelen enredar y en las falsas, como me está pasando ahorita. Coño, ahí está. Nadie dijo que era fácil, ¿sí o qué? Y para la esquina interior, entonces nos ayudamos con las pinzas y hacemos un poquitico de presión para que queden bien pegaditas. Otro truco que tengo yo es ayudarme con la colita de una brocha. De esta manera presiono el strip para verificar que quede bien pegado el párpado. Y ahora lo único que tengo que hacer es dejarla secar. Y así es como quedan las pestañas postizas ya puestas y maquilladas y todo. Un consejo que siempre les doy
después de que aplican las pestañas postizas es aplicar un poquito de pestañina, porque de esa forma van a hacer que sus pestañas naturales se mezclen con las falsas, entonces van a quedar así como pegaditas y el efecto va a ser todavía más natural, o sea, no se va a ver postiza, postiza, postiza. Obvio que si alguien se acerca y te tira las pestañas, pues se va a quedar con las fuerzas en la mano. Pero digamos, a la distancia a la que ustedes me están viendo, para cámara o inclusive para vida real, si se acercan y me miran como, ¿son falsas? Es decir, generan la duda y no es tan obvio pues que son pestañas de muñeca pues que se pusieron ahí y ya. Ahora, la pestañina que vayas a utilizar, te aconsejo mucho que sea una pestañina que no sea a prueba de agua. Y segundo, que sea muy ligera. ¿A qué me refiero con ligera? Ese tipo de pestañina que cuando te la aplicas no sientas las pestañas pesadas sin tener las postizas, que no te quedan como muy duras ni muy pesadas, porque como vas a untar las falsas, después vas a tener que limpiarlas y si aplicamos mucha fuerza para retirar esa pestañina, pues vamos a dañar la forma. Entonces busca una pestañina que sea ligera, porque lo único que queremos es que tus pestañas queden de color negro y que se levanten un poquito para mezclarse con las pestañas falsas. Otra cosa que recomiendo después de poner las pestañas postizas es encrespar las pestañas. Muchas personas le tienen pavor a coger un encrespador después de poner las pestañas postizas porque les da miedo que se queden con las pestañas pegadas acá. Si las pegaste bien y si las has dejado secar por un tiempo ya prudencial, puedes encresparlas para que las pestañas tuyas junto con las falsas se mezclen todavía más y aparte de eso les des más volumen y más largo. Entonces yo acá les voy a mostrar así de rapidez como las encrespo. 1, 2, 3, suelto. No me quedé con las pestañas en el encrespador, no me quité las pestañas, no hay que hacer mucha fuerza, pero sí ayuda bastante como a levantarlas todavía más. Y finalmente da un efecto como más coquetón. Ahora, para retirar las pestañas postizas, la verdad no tiene ninguna ciencia. Necesitas un desmaquillante, preferiblemente líquido, y un algodoncito. La única forma de retirarlas sin dañarles la forma es empujándolas hasta que ellas eventualmente se suelten. Lo más importante es que no las tires, aunque si el pegante ya está muy pues ya se ha ido mucho, ¿no? Si ya están muy sueltas, simplemente las puedes coger y tirar sin provocarte ningún daño ni lastimarte tus pestañas naturales. Pero si el pegante todavía está muy fuerte, tomas un poquito de algodón humedecido en el desmaquillante, haces presión unos 2, 3, 10 segundos, yo que sé, y luego bajas y resbalas y ellas solitas se van cayendo. Eso yo ya lo he probado con varios desmaquillantes, con el de Maybelline, ahorita con el de Bioderma las tumba súper rápido y no irritan los ojos. ¿Por qué no utilizo leches desmaquillantes en este caso particular de las pestañas? Porque la leche es muy pesada. Entonces implica que vamos a tener que restregar un poquito y es muy probable que en la fricción le dañemos la forma de la pestaña. Una vez ya se haya caído, vamos a coger un copito muy suavecito y con el mismo desmaquillante ir retirando suavemente como la pestañina que haya podido quedar untada. Y una vez terminemos de retirarle la pestañina, simplemente la ponemos en el estuche en el que venían, por lo menos estas de Misadoro venían acá. Yo lo que hago es que les pongo como un cauchito encima para evitar que la tapa se vuele y las almacenas normalmente. Unas buenas pestañas postizas bien cuidadas te pueden durar de 6 a 10 usos, que es lo que me duran a mí. Todo depende de la cantidad de pestañina que le pongas y la fuerza con la que tengas que quitarle el maquillaje. Va a llegar un momento en que la tirita ya no dé para más, entonces ahí vas a decir como que ya no se ven tan chéveres y las vas a desechar. Pero ten en cuenta que las pestañas son desechables, aunque les puedes sacar un uso de hasta 10 posturas en tus ojitos, ¿no? Es muy importante que no compartas este tipo de artículos porque están muy cerca a tus órganos. Entonces no es recomendable que compartas este tipo de productos como las pestañas postizas. Espero que este video les haya sido útil, les haya podido enseñar un poquito más sobre las pestañas postizas. A mí me costó muchísimo aprender a ponérmelas, pero ya ahora no es tan dramático, ya no me demoro tanto y ya las disfruto muchísimo más porque quedan mucho mejor puestas, entonces se ven mucho más bonitas. Me encanta tener pestañas postizas puestas y desde que las uses de buena forma y tengas un buen uso, no tienen por qué lastimarte ni maltratarte los ojitos. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte a este canal. Recuerda que tenemos video nuevo todos los lunes y jueves, así que tú y yo nos vemos la próxima semana con dos videos nuevos.